ti, ¿qué es la MUT? Explícanos un poco. Bueno, qué... la MUT es una ultra trail con un recorrido duro, muy duro, no apta para principiantes. Yo creo que es la consagración del corredor de ultra, ¿no? Es una mezcla de piedra, sendero, vas toda la noche, día, noche, pasos técnicos, el Congost, de Monrevey, no apta para gente con vértigo. Bueno, yo lo definiría como una bomba de todo un poquito, ¿no? De todo un poquito. Muy bien, Dani. ¿Y el recorrido de la MUT qué nos vamos a esperar? O sea, los corredores de la MUT, ¿qué se van a encontrar dentro de este recorrido? Bueno, pues francamente se van a encontrar un recorrido duro, francamente duro. No vamos a... Aquí tenemos las montañas que tenemos y es duro, el terreno es muy duro. Subidas de 1.300 metros positivos en 6 kilómetros, eso lo dice todo. Piedra deslizante, es duro. Os vais a encontrar un recorrido muy, muy, muy exigente. ¿Alguna zona del recorrido que quieras destacar? Sí, yo creo que por belleza y... una zona muy exótica, el Congosto de Monrevey, es una zona espectacular, las pasarelas de Montfalcó, es otra zona espectacular, pero bueno, hay una zona que se llama las 100 curvas, que el que las hace y son realmente 100 paellas, sube y baja 100 veces, eso también es una zona bonita, bonita. Y Dani, ¿a quién recomendarías esta carrera de la MUT? Bueno, la MUT la puedes coger de varias formas, ¿no? Una forma es consagrarte como ultrarunner en dureza. Es una carrera que la noche es fría, el día es caluroso, técnica. Yo la recomendaría o para consagrarte o para preparar otras carreras similares pero más largas, ¿no? Pues, si quiera ir a Andorra, ¿no? Pues, de hecho es perfecta por lo que queda, ¿no? 2 meses prácticamente antes y con zonas similares en piedra y dureza. Bueno, yo la recomendaría pues para gente que quiera preparar carreras extremadamente duras, como puede ser Andorra, o para consagrarse en el mundo del ultrarunner. Pues muchas gracias, Dani. Muchas gracias a ti. Bueno, ¿qué esperas de la MUT? A disfrutarla, a disfrutarla. Aquí ahora hi ha molta chicha per tothom. Aquí n'hi ha per tots avui. Aquí vamos a pillar todo. Aquí vamos a pillar. ¿Qué? ¿Piensas ganar esta carrera o qué? No, no, acabarla. ¿Acabarla? Es acabarla. Acabarla de una vez. Sí, hombre, sí. Intentaremos hacer lo que podamos. Muy bien. Venga, chicos, hasta el final.